Es, según mis datos, la primera vez que un artista mexicano está en el top 10 de los más escuchados a nivel mundial. Hablando de Spotify, que Spotify tiene creo que el 85% del mercado, lo cual es un indicio de que abarca a las demás plataformas. ¿Por qué crees que Peso Pluma o este género está llegando a todo el mundo? Pues la verdad es que no tengo una respuesta así cierta. Lo que te puedo decir es de que México está de moda en muchas cosas, no solo por supuesto en la música, pero podría hablar desde lo que yo he vivido y por ejemplo en la pandemia, cuando comenzó me fui unos meses a Chihuahua, yo soy de Chihuahua, vivo en la Ciudad de México, pero soy de Chihuahua, pero luego me fui a vivir a Playa del Carmen. Y en Playa del Carmen es como casi si no hubiera habido pandemia, excepto por un lockdown que hubo, lockout más bien, por unos meses, pero después. Y el mundo entero se empezó a dar cuenta de esas cosas, ¿no? Y no sé si a raíz de eso empezaron a dar cuenta de lo hermoso que es México y luego empezó a permear en otros lugares, como por ejemplo la música. Eso aunado de que digo, ya muchos músicos como tú podrán decirme o corregirme, pero yo cuando empecé a escuchar, no sé, la ejecución del tololoche, que ya se viene haciendo desde hace tiempo, pero mezclado con el tumbao y luego que es atresillado, sincopado y estos locos que están haciendo, está increíble. Eso, decía un amigo hace muchos años, es que falta algo que venga a romper, así como en su momento hizo el rock. Falta algo, que no sé qué es. Y yo dije, ah, ya cuando llegó esto, dije, ah, pues esto era lo que necesitábamos. Y pues sí, con muchos otros factores, empezó a, pues favoreció, en este caso la música, ¿no? Pero pues creo que algo tiene que ver todo esto, que México está de moda en muchos sentidos.